Muy buenos días para todos los participantes en este espacio. Creo que las diferentes visiones son bastante precisas y relevantes. Voy a hablar acerca de la accesibilidad. La accesibilidad es un tema, como todos sabemos, transversal y se aplica para todos los conjuntos, para todas las personas con discapacidad. Estamos a puertas de terminar una administración. Estos 4 años de la administración, la gobernación de Duque, no podemos decir que hay cero accesibilidad. Sí reconocemos algunos avances, claro, hay algunos avances en accesibilidad. Veo que hay una evolución en eso, pero como lo ha dicho Mónica anteriormente, lastimosamente la accesibilidad se aplica en las ciudades principales, en donde están estas ciudades más grandes, pero frente a los municipios o municipios alejados o aislados no tenemos la misma aplicación y podemos decir que hay cero accesibilidad para estas latitudes. También es importante aclarar que a veces la accesibilidad muchas personas o entidades, empresas en general, cuando escuchan accesibilidad, lo perciben y lo relacionan más con una accesibilidad física, accesibilidad de espacios, generación como rampas, y siempre lo relacionan con eso, pero muy pocas veces se piensa la accesibilidad en torno a o relacionado a la información y comunicación. Entonces es importante continuar incidiendo, promoviendo que la accesibilidad es transversal y que alberga distintos aspectos, tanto físicos como tiene que ver con la discapacidad visual, con la discapacidad auditiva, el apoyo de intérpretes, el acceso a las páginas web. Entonces es importante contemplar estos aspectos. Asimismo, considero relevante hablar de la accesibilidad frente a la información y comunicación. Siempre se piensa que la accesibilidad, por ejemplo, algunos dicen, en televisión yo veo el recuadro de interpretación y celebro esta práctica, pero si nos ponemos a pensar qué pasa detrás de ese intérprete, encontramos un servicio de calidad, se puede ver adecuadamente, no es de calidad. Además, el recuadro de interpretación se ve muy pequeño, entonces muchos piensan que cumplen con accesibilidad, pero por ejemplo, es importante ver, por ejemplo, los medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, en transmisiones a través de Facebook, YouTube, entre otras redes, y vemos que hay el servicio de interpretación. Cumplen con la accesibilidad, pero no dimensionan las condiciones para garantizar una accesibilidad de calidad, ¿sí? En cuanto al recuadro, muchas veces vemos que en la televisión la comunidad sorda sufre porque el intérprete se encuentra en un recuadro bastante pequeño dentro de la pantalla. No sé, quiero darles a entender o hacer un ejemplo en su caso, por ejemplo, cuando a ustedes, en un caso hipotético, se les da un documento en Word en donde la letra está en un tamaño número 4 o 5, ¿sí? Hagan el ejercicio. Son 20 hojas del documento, se tardan una hora en leerlo, ¿sí? Pero les toca usar una lupa, ¿sí? Para poder ver la información y llegar a esa letra de tamaño 4 y produce cansancio. Eso mismo pasa con la población sorda. La persona sorda que está viendo la transmisión de televisión o en vivo tiene que hacer un esfuerzo en la percepción visual. Y entonces es importante la toma de conciencia frente a este aspecto, frente a esta condición de accesibilidad. Ahora, hablando frente al artículo 9, frente a la accesibilidad y al mandato de Iván Duque, evaluando los distintos aspectos como transporte, como físico, etcétera, faltan muchas cosas. Sí hay cambios, pero faltan muchas cosas. ¿Y cómo medimos eso? El artículo 9 de la convención
tiene un anexo que habla de indicadores de cumplimiento. Y esto es muy importante reconocerlo, identificarlo. Condiciones o indicadores de cumplimiento son muy largos, no tengo tiempo para hablar de todos, pero he seleccionado los principales. Por ejemplo, los procesos en el 9.7 se dice que debe existir una estrategia o un plan nacional integral de accesibilidad. ¿Para qué? Para identificar, ¿sí?, esas barreras y eliminarlas. Este punto o estos indicadores también hablan de que se debe hacer unos estándares técnicos y obligatorios para el acceso sin barreras que rija, ¿sí?, todos los diseños en transporte, edificaciones, relacionados también con las TIC, ¿sí? Estos estándares deben estar establecidos para generar una accesibilidad completa y trabajar de manera mancomunada con las organizaciones que representan a las personas sordas, no, a las personas con discapacidad. También se dice en estos indicadores, en este documento, se contempla llevar a cabo una auditoría inicial y periódica para identificar obstáculos a la accesibilidad del entorno físico, al transporte, a las edificaciones, a las instalaciones y servicios abiertos al público y también a las tecnologías de la información y comunicación. ¿Para qué? Para verificar si desde el gobierno esos fondos públicos se están llevando a cabo a estos objetivos comunes, ¿sí? Y pues creo que durante estos 4 años no hemos visualizado un mecanismo. Hay cosas que se cumplen, pero la gran mayoría no. También quiero tener en cuenta el punto 9.16, que va en relación a la implementación de auditoría sobre accesibilidad, ¿sí?, en todas las entidades gubernamentales. Y en el punto 9.19 se dice que se deben generar campañas y actividades de concienciación que promuevan la accesibilidad a todos los servicios públicos y asimismo que fomenten el conocimiento del diseño universal y asimismo de los estándares de accesibilidad por parte de las diferentes profesionales, así como arquitectos, ingenieros, deben ser conscientes de estos estándares de accesibilidad. Igualmente es importante informar a todas las personas con discapacidad cuáles son sus derechos y responsabilidades sobre el tema de accesibilidad. Entonces, ese es el 9.19 y pues la verdad que veamos campañas sobre accesibilidad son contadas, pero la gran mayoría no contempla este aspecto. Siempre, pues en estos momentos, ya pasados estos 4 años de administración del gobierno en turno, veo que se debe exigir a la ONU que se deben exigir precisamente como ver, visualizar ese plan de desarrollo de Duque, todo eso que se contempló, ¿sí? Y dado a las sugerencias de la ONU, vemos que no se ha dado. Y además, el CIMA, ¿sí?, en donde se está pensando frente a la movilidad y accesibilidad, y que hemos trabajado durante estos 4 años, hemos tratado de generar un documento, y tenemos distintas subcomisiones que están en un proceso de trabajo, pero si hacemos un balance en este momento, no tenemos un documento que nos guíe o que genere una metodología, y además vemos subcomisiones que están desarticuladas y estamos a puertas de un cambio de gobierno y el Sistema Nacional de Accesibilidad es uno de esos indicadores
dado que si esto no se cumple, puede acarrear sanciones porque no contemplan estos aspectos o indicadores de accesibilidad. Entonces es importante contemplar esto. No tenemos como tal, el gobierno hizo un informe a la ONU y dijo, sí, estamos trabajando, se está trabajando en este apartado, pero no tenemos un documento establecido y listo. Eso significa que nos va a tocar volver a incidir con el nuevo gobierno y hacerle un llamado. Miren, su plan de desarrollo debe contemplar este aspecto de accesibilidad y este plan nacional de accesibilidad, porque es que tiene una importancia transversal para todas las discapacidades y se pueda cumplir con este marco legal, ¿sí? Pero finalmente las leyes parecen letras muertas porque no se cumplen. Entonces, desde la Federación Nacional de Personas Sordas hacemos el llamado que este documento de accesibilidad se debe construir, pero no como un simple documento, sino que se vuelva un instrumento tipo decreto o un documento COMPES, un documento que tenga sus efectos para poder exigir esto que nos atañe y no hacer un documento de 20 o 30 hojas que se quede archivado, sino que se vuelva un decreto para que nosotros luego hagamos seguimiento y veeduría de lo que se contempla en él. Entonces, estamos en este trabajo generando, recopilando información y hacer incidencia en esto. Muchas gracias.